Y como siempre, nuestros viernes, que ya se están haciendo famosos, después de un año de estar todos los viernes con ustedes, nuestros viernes de cultura, queridos amigos. Un saludo por ahí a la maestra Erna Hernández. Gracias, querida mía. Un saludo al maestro Benjamín. Un saludo a todos los que nos han acompañado cada viernes compartiendo su arte, su sapiencia, su cultura hacia el pueblo de México y más allá de nuestras fronteras. Hoy, queridos amigos, tenemos un invitado especial, el maestro Óscar Alfonso Fuentes Peña. Él es descendiente de familias chiapanecas. Un saludo hasta el sur de nuestro país, Chiapas. Nació en México DF y actualmente radica aquí en la Ciudad de México. Es licenciado en Estudios y Gestión de la Cultura por parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sus labores dentro de las ciencias de las humanidades se desarrollan principalmente en la literatura, el arte visual y la gestión cultural. En 2015 publica la novela Espectroscópico. Esta es parte del género fantástico y experimental donde el lector se encuentra con un juego entre el arte plástico y la música. Las líneas de pensamiento que genera el maestro Óscar parten de lo necesario y asimismo se complementan por su gusto al rock, al arte y las filosofías, en especial de Gilles Deleuze, que ya nos va a compartir ahorita. Como poeta, se ha presentado en el Museo Universitario del Chopo, Centro Cultural de las Artes Vivas, así como en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, ahorita en este año 2019, y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, entre otros muchos espacios. Su propuesta literaria se desarrolla principalmente en cuento, poesía y ensayo, de tal manera que sus textos se construyen con una base en la integridad cultural, artística, científica y naturalmente instintiva, sensitiva. Recientemente ganó el primer lugar en el quinto torneo de historias mínimas José Mayoral, organizado por la editorial Endora Ediciones y Cartopirata. Es miembro de la Academia Literaria de la Ciudad de México y próximamente publicará su primer libro de cuentos, El Reverso de Babilonia, con la editorial El Trajín Literario. En Inmanescencia mantiene una propuesta innovadora dentro de las artes visuales. En ella propone la técnica mixta, que parte del tallado en huesos de animales, pintura de óleo y materiales orgánicos. Inmanescencia se ha expuesto en diferentes recintos de nuestra Ciudad de México, entre los que se encuentra el Museo Legislativo de la Cámara de Diputados, el Hotel Marriott, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Escuela de Danza Folclórica, entre otros. Su pasión, producción e intercambio de conocimiento son los ejes centrales. Y si quieres conocer más sobre este autor, nos comparte su página, que la vamos a estar por ahí compartiendo con todos ustedes en las cintillas, www.tolasholt.com, o contactarte directamente con él en su correo electrónico oscar.fuentes.pena@gmail.com. Bienvenido, maestro Óscar, de verdad, muchas, muchas gracias. Encontrar artistas tan completos, un universo complicado, la cultura de nuestro país, en la Ciudad de México, esta megalópolis que tiene tantos espacios, pero al mismo tiempo también hay sus reservas para llegar a todos lados. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos ustedes también, pues por brindar este espacio y todo. Y bueno, sí, así como lo mencionas, es un tanto complicado esta megalópolis, ¿no? Para todos los ciudadanos principalmente, ¿no? Así es. Vamos a hablar un poquito de Óscar. Hablábamos de sus raíces chiapanecas. ¿Hace cuántos años emigran o llegan sus papás o sus abuelos? ¿Quiénes fueron los primeros que llegan a la Ciudad de México? Ah, sí, principalmente fue mi abuelo. Mi abuelo se llama Rito Peña. ¿Está vivo su abuelo No, ya todavía? Ah, falleció es que ya me se hace unos llama. años. Ah, ok. Sí, él con la llegada del ferrocarril, cuando se empezaron a abrir, bueno, o a extenderse las rutas Ajá. ferroviarias, La bestia la bestia. famosa. Sí, ahí fue que
tengo entendido, vio esa posibilidad de, pues, de desplazarse, ¿no? Principalmente. Y bueno, pues así fue que él fue el primero que llegó principalmente a Puebla, a la ciudad de Puebla. Y de ahí fue ya mis papás, mis tíos y todo, ya empezaron a emigrar y ya pues así fue que llegaron un poco ya hasta la Ciudad de México. Y ahí fue un poco él fue el que abrió, ¿no? El que tenía como esa visión. Quizá no le gustaba un poco su entorno, digamos, las labores de esa de lo que se dedica ya la gente, un poco el ganado, pero que pues, el campo, quiso, sí, claro. El campo, quiso venir a probar suerte a la capital, ¿no? Y de ahí ya todos los demás con las ideas de promoción hacia la educación, de prepárate y todo, fue que ya todos, tíos, hermanos, bueno, tíos principalmente, fueron que se vinieron para acá, ¿no? A estudiar. Y bueno, mis papás ya se conocieron allá, ellos sí se conocieron en Chiapas, y bueno, pues así fue un poco el trayecto, llegada. La llegada, digamos, también. Esta mezcla que se va realizando a lo largo del tiempo en nuestro país y va formándose esta megalópolis multicultural, en este año que seguimos nosotros, queridos amigos, hablando de pueblos originarios, de lenguas originarias, y cómo a donde vamos llevamos nuestras raíces y lo que somos, ¿no? Y llegamos a fusionarnos a una ciudad tan grande como esta y no perdemos la esencia. Usted ya nace aquí en la Ciudad de México. Sí, yo ya nazco aquí, mis hermanos también. Yo soy el más chico de 5 hermanos. Okay. La primera es mujer, de ahí venimos 4 hombres. Los Benjamines siempre son los que disfrutan todo. Digo, perdón, no me van a dejar mentir, son los que disfrutan todo. Esto es excelente. ¿En qué área de la Ciudad de México, qué alcaldía, ahora alcaldía, delegación en ese momento le tocó llegar a conocer este planeta Tierra? Claro, en el Hospital de la Rosa, me acuerdo que ahí fue, no recuerdo qué alcaldía es, bueno, ahorita, pero sí, ahí fue que nací, según yo, dice mi acta de nacimiento, como 9:30 de la mañana, eso dicen, ¿no? Okay. O bueno, ahí me registraron en el registro civil, quizá, pues no sabemos exactamente qué fue. Pero bueno, siempre a mí me interesa mucho ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. ¿No? O sea, leí como esa parte y ahí dice que 9:30. Dicen que dependiendo del momento donde que naces y dónde naces, para los que creen en esas cosas del destino, define lo que vas a hacer. Sí, y actualmente, ¿en qué Magdalena parte? Salinas, ¿no? Ah, Magdalena de las Salinas. Gustavo Madero. Gustavo Madero, exactamente. Ah, exacto. Sí. ¿Y sigue en la Gustavo Madero o ahora ya está en otra parte de la ciudad? No, de ahí, bueno, yo nací ahí, de ahí mis papás mucho tiempo vivieron aquí en la colonia entre la Guerrero y la Santa María la Ribera. ¡Uf! Y de ahí se pasaron al Estado de México. Ah, ok. Ahí por Coacalco, la colonia Villa la de las Flores. ¿Qué es la zona conurbada? Que en aquellos tiempos, o sea, hacer un traslado de aquí a allá era media hora fácil. Sí. O sea, no era tanto tiempo. En carro. En carro, claro. Sí, porque todavía antes del suburbano, que ahora con todas sus deficiencias, porque tiene muchas, que siempre las critico, soy usuaria de él, por eso sé, pero antes, pues todos llegar en microbús o en combi hasta la, ¿qué era? Hasta el toreo o hasta... La raza, ¿no? O Indios la Verdes. Raza. Sí, sí, te ibas por Pachuca, por la de México-Pachuca y ya. Terrible. Y con la inseguridad que hay en estos momentos, de aquel lado, por Ecatepec, lado. No, es terrible. Sí. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Oriundo de la Ciudad de México, con una visión diferente, ¿cómo...? ¿Qué representa para usted tener raíces en Chiapas? ¿Visita el estado continuamente? ¿Cómo lo vislumbra? Sí, claro, prácticamente es otro mundo. Universos, o sea, salir de aquí, de universos la ciudad, alternos, para allá. ¿Verdad? Sí, yo disfruto mucho más la temporada de lluvias. Allá llueve alrededor de 7 meses. Ajá. Y esa es la parte que me gusta mucho de ir. Sí, voy seguido. Y... también, bueno, quisiera un poco remontarme un poco también a la cuestión de... yo tengo raíces afrodescendientes por parte de la familia de mi papá. Entonces, de ahí también hay como una inmigración antes, ¿no? Ajá. Previa, ¿no? Entonces, también eso como que te hace... Eso también marca. Marca muchísimo.
y reconocerlo, por supuesto, también es. Y buscarlas. En algún momento ha decidido buscarlas o indagar un poco más allá en esas raíces. Sí, claro. De hecho, ahorita estamos haciendo eso uno de mis hermanos y yo, el mayor. Ajá. Y yo. Estamos tratando de hacer un árbol genealógico, que ya previamente una parte de la familia ya lo tenía. Ajá. Pero queremos investigar un poquito más. Porque según tenemos entendido, nuestra familia viene de Argelia, de la parte de mi papá. La de mi mamá no sé qué tanto, pero sí es... O sea, eso te va como... Vas como resolviendo muchas cosas. Sí. Inquietudes internas ahí. La declaración que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando su toma de posesión, que se le da un lugar preponderante a los pueblos originarios, pero al mismo tiempo esos pueblos originarios por fin reconocen después de tantos años a los afrodescendientes... Y usted, ¿qué dice? Tengo sangre también. De ahí, ¿qué representa? ¿Qué significó ese discurso? Pues significa un avance realmente. O sea, un avance ya, digamos, enteramente público, ¿no? O sea, ya hay un reconocimiento. Yo recuerdo, hace algunos años viajaba mucho de mochilazo. Uh-huh. Y pues llegué a Cuajiniculapa, al Ciruelo y demás partes de esa parte de Oaxaca y Guerrero. Y cuando iba pues me daban el ride, ya sabes. Ajá. Había muchas personas que no reconocían, o sea, que se asombraban que uno les platicara que había pueblos negros, ¿no? Y netamente mexicanos, ¿no? Eso el México negro 3, lo llamaban 4. En algún momento. Exacto. Y muchos como también amigos de allá me comentaban, es que aquí no, siempre nos dicen que somos la tercera raíz. Pero cuando todos somos integrantes, ¿no? O sea, ¿cómo mencionar una tercera raíz cuando realmente no existe tal, ¿no? Sino ya somos un país totalmente unificado. Y esa parte ya de que el presidente, como bien dices, ya lo manifieste de manera ya más. Hace el reconocimiento. Hace reconocimiento, pues ya por lo menos ya es un gran avance, ¿no? Digo que eso ya se tiene desde el principio. Psicológicamente ya. ¿Representa algo, usted cómo lo percibió, que tuvo la oportunidad de convivir con ellos, o de convivir, que psicológicamente sí influye? Sí, yo creo que sí da ánimos, ¿no? O sea, y te digo, o sea, uno se va reconociendo, uno va diciendo, es que sí, yo tengo ciertos rasgos, o tengo ciertas actitudes más así. O ciertas inclinaciones hacia la música, o sea, música de percusión, de lo que sea, como que lo vas reconociendo. Es como esa memoria genética. Claro, sí. Por supuesto. Y aparte es que te das cuenta, ¿no? Que ahí está. Ahí, ¿no? Está. Ahí está. Sí. Pero es maravilloso. Hemos tenido, queridos amigos, muchos invitados en esta defensa de pueblos y lenguas originarias. Y algo maravilloso que se disfruta es que muchos de ellos... precisamente tienen raíces, vienen de, pero son nacidos en la Ciudad de México. Y contrario a muchos que vienen de allá, uh-huh, y a los 2-3 meses dicen, yo ya no quiero regresar al pueblo, yo ya soy de ciudad. Los que nacen acá tienden a regresar al pueblo a buscar, a desenterrar el ombligo de los abuelos. Entonces, eso es maravilloso, este recobrar la ancestralidad es como también una evolución que se está vislumbrando, que ya empezaba, no sé, hace una década, un poco más, pero ahora ustedes que son mucho más jóvenes, pareciera que lo van sacando adelante. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, yo considero ahí la ventaja de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, que en el... Al final, yo recuerdo parte de mis papás, de mis primos, que unos que sí ya venían de allá... O sea, buscaban a juntarse con puros chiapanecos, pero eran gente del pueblo, pues, o de las rancherías cercanas, ¿no? Volviendo ciertos guetos, dicen en Estados Unidos, ¿no? Muy cerrados. Exactamente, ¿no? O sea, sí se unían para entenderse, ¿no? También, y sentirse como abrazados en cierta calidez, pero las redes sociales lo que han hecho es de que... pues te contactas, ¿no? Ah, yo mira, soy de Cintalapa, o yo soy de Tapachula, casi estamos al lado, ¿no? Pero personas que no ibas a conocer si no es por las redes sociales. Y de esa forma yo considero que precisamente es lo importante, ¿no? Que ya empiezas a abrirte y empiezas a conectar con distintas personas. A unificarte. Y de ahí en fuera también la importancia es de que
también te das cuenta que ya no es solamente ese territorio, ¿no? O esas delimitaciones geográficas, ¿no? Sino ya te puedes contactar con otras personas de otros países y todo. Digamos, en nuestro caso, precisamente también con Edna, que la conozco desde hace muchos años, la parte afrocolombiana, que también venimos trabajando de hace años, también ahí te das cuenta de qué compartes con Colombia, qué compartes con personas de Argentina, de Chile, de donde sea. Y dices, ah, mira, aquí también utilizamos tal esa palabra, un cierto tipo de palabras o modismos. Y algunas veces significan lo mismo, otras no tanto, o sea, tienen sus variantes, pero es exactamente la misma palabra y algunas veces hasta la misma entonación, ¿no? Entonces, o la misma fonética, por decirlo de alguna forma. Entonces, es importante esa. Bueno, yo digo, ahí sí tiene una ventaja muy importante las redes y todo. Sí. ¿Encuentras otro vínculo más que el color de piel? Porque a veces nos vamos por esa parte, ¿no? También encuentras ciertos regionalismos que, el momento que decías, se juntan en grupos, muchas veces incluso es para disfrutar la comida, porque obviamente tu forma de comer, tu forma de percibir aromas y sabores difiere mucho de la región del país donde naces, creces y te desarrollas. Entonces también yo creo que eso también tiene muchísimo, muchísimo que ver, ¿verdad? Sí, todo y toda la gama, o sea, toda la educación que tienes. O sea, por ejemplo, yo cuando era chavito, cuando era niño, sí, chamaquito pues, de primaria, por ejemplo, en esta, ahorita que ya se viene Navidad y todo eso, allá como hace mucho calor, pues yo me acuerdo que veía, pues siempre me iba las vacaciones allá, ¿no? Y cuando veía la televisión era ver nieve, ver frío, gente abrigada, y eran cosas que uno no entiende, ¿no? O sea, como que, ¿por qué? ¿Qué pasa, no? Si aquí hace un montón de calor y es cálido, húmedo, ¿no? Aparte. Entonces es importante porque, pues, de repente los modismos, cómo te expresas, o sea, en la ciudad sí se siente un cambio, o sea, importante, sí, claro. Es como muy drástico, ¿no? Porque de repente traes los modos de allá, cuando estás conviviendo mucho con las personas que son de tu familia o de la región, y ya cuando tratas con una persona, digamos, ya citadina o de la megalópolis, ya cambia totalmente, o sea, de repente se sorprende, ¿no? O sea, no te enojes, no, es que así es. No, esa ¿por qué tan dramático? ¿No? Sí, pues tan, esa afabilidad que tiene el pueblo del sur, ¿no? De arropar a todo el que llega. Pero también yo creo que en el momento que el primer viaje que hace a Chiapas, ¿recuerda cuando fue? ¿Era muy pequeño o ya? No, sí, era muy pequeño. Ajá. O sea, realmente me la pasé. Bueno, antes ya ves que los periodos vacacionales eran muy extensos. Irse al pueblo. Sí, era para ir al rancho, sí, todo ahí. No había otra. Y así saliendo el viernes de clases, ese día en la noche ya nos mandaban. Viajar en autobús, ¿cuántas horas son a Chiapas? Uy, no, en aquellos años eran terribles, unas 20 horas y unos camiones muy austeros, muy digamos. Austeros y unas carreteras igual, ¿no? Así es. Ahorita ya es muy cómodo, ahorita sí haces unas 16 horas más o menos, un máximo. O buscas un avión en temporada baja y rápido llega. Y rapidito, ya, sí. También creo que debió haber este choque, ¿en qué momento se da cuenta de las grandes diferencias? Siempre hemos hablado, los que nos dedicamos un poco al periodismo y a buscar por ahí cosas interesantes, el estado de México, de los más ricos, Chiapas, y sin embargo es donde se polariza y se radicaliza completamente. Yo creo que estos índices de pobreza y de riqueza se hacen abismales. ¿En qué momento se percata usted de esa situación? De lo que sucede en Chiapas a comparación de lo que sucede aquí con los pueblos originarios de allá, que hay una, pareciera que se regresa en el tiempo casi al medievo y pareciera muchas veces que no deben caminar por donde caminan ciertas personas. Eso es terrible. Sí, bueno, yo crecí también en la cuestión de aquellos padres que te obligaban a ir a la escuela porque si así hubiese tránsito, así lloviera, lo que sea. Es tu obligación. Tú ibas a la escuela. Por supuesto. Estabas a las 8 de la mañana y 7 de la mañana en la escuela. No podías faltar prácticamente. O sea, el caso más extraordinario era si te daba fiebre y tenías gripa, pero fuera de eso no podías faltar. Entonces,
mis papás siempre procuraron esa parte de la educación y siempre fue Primordial, sí, recordarme, claro. hay una crisis en el país, tienes que estudiar para superarte y mejorar la situación y todo, ¿no? Entonces ahí siempre fue como a la par, ¿no? También ya cuando empiezas a informarte, digamos, ya, digamos, niveles secundaria, segundo y tercero de secundaria, ya es que te das cuenta de que, ah, mira, es que Chiapas representa el segundo estado con el menor índice de educación a nivel nacional, ¿no? Entonces ya empiezas a ver esas diferencias, quizá ya más contundentes, ¿no? En cuestiones de Claro. noticias y todo. Y haciendo cuentas, aquí mi cabeza que así funciona, discúlpenme ustedes, hablando de edades y demás, lógico que cuando suceden estas revueltas, cuando suceden estos problemas tan graves en Chiapas y demás, pues usted era un niño y por obvias razones, yo puedo entender que su familia, al ser de Chiapas, pues hablaba de ese tema continuamente. ¿Cómo marca un niño este tipo de conversación? Porque tiene que influir en, de alguna forma. Sí, pues yo creo que al final de cuentas es pues lo que se representa ahorita, ¿no? Es decir, te marca en el sentido de que, pues, quieres ser un buen ciudadano, ¿no? Quieres ser honesto, estás trabajando en este caso, bueno, por mi obra, por mis propuestas artísticas y de la manera más, Pero como necesitaba la decirlo, preparación que pero sus papás le necesitabas, exigían. y necesitabas que te lo, realmente, o sea, necesitabas que te lo evidenciaran tal cual, Ajá. que te lo pusieran así, o sea, Enfrente. enfrente así, quizás, pues sí, de una manera cruda o de la manera de cómo es, ¿no? Y eso era lo que, pues, te va marcando, ¿no? Cuando, de alguna manera, yo pienso que si disfrazas esas partes hasta en la vida profesional, hoy en día, eso al rato te va a generar su contraparte, digamos, ¿no? Y Así es. ahorita es, o sea, yo considero que fue una excelente educación en la manera personal, Si es tuviera como que que tú, calificarla. exacto, un 10 sí, ¿no? O sea, la cosa está así, o sea, hay necesidades, hay gustos Pero tienes que y tener estas tienes que tener herramientas, metas, para, claro. claro, sí. Porque es importante conocer al ser humano detrás de un artista, detrás de un abogado, detrás de un maestro, detrás de un académico, detrás. Porque nos damos cuenta entonces, a ver, lo que me está compartiendo. ¿Qué hay detrás? No, no nos vamos a tratar de adivinar, sino vamos a entender un poquito más, sobre todo cuando el artista es visual, cuando estamos hablando de literatura, cuando estamos hablando de escultura, de demás, para entender qué nos quiere compartir, qué hay detrás. Entonces ya andamos indagando aquí en su vida personal sin avisar y sin nada. Entonces, gracias por compartirnos. Cuando pasa todo esto ya en la secundaria, ya en la preparatoria, o cuándo fue en el momento que usted se percibe artista, que percibe, los artistas perciben el mundo diferente a los simples mortales, queridos amigos, lo miran con otro, de forma caleidoscópica, le buscan. ¿En qué momento se percata usted? Yo quiero esto. ¿Y con qué empieza? Porque es una variedad enorme lo que hace, pero ¿con qué empieza? Empiezo, ya a expresarlo muy, muy bien, ya en la preparatoria. Okay. Totalmente, aunque ya venía, ¿no? O Fue sea, siempre al tuve facilidad para las artes plásticas, o Okay. sea, siempre me gustó dibujar, plastilina, lo que fuera, ¿no? Y la parte musical, pues dos de mis hermanos son músicos, Okay. enteramente. Mi hermana es comunicóloga y el otro es psicólogo, ¿no? Entonces todos estamos en la misma rama, digamos. Y les digo que el Benjamín tiene que absorber de todos lados, Exactamente. porque Y ahí a me todos toca quieren influir ahí. en Sí, exactamente. Ahí me toca ahí, pues absorber todo eso. Y ya en la prepa es que, pues igual, ya estaba tocando música latinoamericana en el taller que llevábamos. Y después me pasé a danza folclórica. También bailo un poco. Y Bueno, de digo, ahí. los afrodescendientes lo traen en la sangre. Perdón, pero de ahí no hay pierdes. Sería Sí, muy sí, sí. extraño que no. Es porque algo tiene, es como la genética, queridos amigos. Esa forma solamente de Sí, claro, hacerlo y al y de final de cuentas ya disfrutar. no son cosas que no evitas. O Así es. sea, enteramente te La vas tengo, pues inclinando, me la dejo pues ya ir me voy. Ajá. suavecito, dice. Claro, en algunas ocasiones, desgraciadamente por este país,
machista y el patriarcado y todo lo que hay, pues algunas veces muchos artistas se limitan por ese lado. Ajá. ¿No? En mi caso, bueno, y lo digo porque a mí me gusta mucho el rock, y escucho mucho grunge, mucho punk, ¿no? Y heavy metal, pero aún así no fue algo que me digamos, me impidiera hacer esa pues, bueno, esas actividades, ¿no? Entonces, la sensibilidad. Ahí... Bueno, si escuchabas el grunge y le ponemos atención, y el punk, el heavy metal, música, ruido de locos, decía mi abue, pero si le pones atención, la letra es la misma, a veces hay más poesía y más letra melosa ahí adentro. Exacto. Solamente que cada quien tiene su forma de expresarlo, sí, diferente. Sí, sí. Y ahí es que, exactamente, eso pasa, ¿no? Y eso fue lo que yo me di cuenta, es que están diciendo lo mismo, pero en soportes distintos, claro. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Con que pareciera agresivo para algunos, y, ¿no? Ajá, y algunas veces es un... Pues para nosotros los artistas es solamente una forma más de expresar. De expresarte. Claro. Y eso es lo importante al final de cuentas, ¿no? O sea, que todo lo que... recuerdo, bueno, algún maestro en alguna ocasión me dijo, es que si traes eso, tienes algo que decirnos. O algo, por así decirlo, ¿no? En una cuestión artística, ¿no? Entonces, para todos los artistas, ¿no? Tienes algo que comunicarnos en la forma de arte, ¿no? De lo que traes ahí, ¿no? Y pues eso es, yo pienso que en ese sentido es la importancia de todos como ciudadanos, ¿no? O sea, tanto ingenieros como arquitectos, qué sé yo, no sé. O sea, todos tenemos una forma de comunicar, ¿no? Y ahí ya no se diferencia si eres artista, si eres, no sé, chofer o lo que sea. O sea, todos tenemos una función que va más allá de nuestra disciplina, ¿no? Bueno, y en la cual nos, por ejemplo, nos comunicamos, nos podemos entender y podemos progresar como personas, ¿no? Como seres humanos. Quizá todos tenemos cosas que comunicar, pero no todos tenemos la facilidad o no educamos la facilidad para transmitirla a los demás. Y yo creo que en ese entendido es que se suman quienes se identifican con su forma de lograr esa comunicación. Y por eso se van haciendo estos grupos. No, a mí me gusta cómo se comunica en rock. Porque yo quisiera poder hacerlo, no tuve la educación, no tuve la formación, no tuve las bases, no tuve la fortuna. Lo que usted guste, me identifico con esa corriente, por llamarlo de alguna forma. Entonces eso es maravilloso, porque se van haciendo, como bien lo dice, las formaciones son diferentes. Encontramos por ahí muchos abogados que querían ser otra cosa, encontramos doctores que querían ser otra cosa. Las leyes dentro de la familia también, muchas, no siempre te dan la flexibilidad para decir, mi hijo, que sea lo que él quiera hacer. Entonces, esa es otra cuestión completamente diferente, pero que también influye en un ser humano. Sí, sí. Bueno, ahí sí ya, ahora sí que a todos nos toca distinto algunas veces. Unos tenemos la oportunidad de sí ejercer lo que quisimos. Ajá. O lo que nos da hacia donde nos inclinábamos. Y otros, desgraciadamente, por necesidad o por algunas cuestiones, pues digo, como lo digo, ¿no? De machismo, de cualquier otra cosa, pues algunas veces no se puede, ¿no? O las circunstancias no dan lo apremiante. Dentro de la literatura, ¿en qué momento se percata también que puede transmitir sentimientos o emociones en letras? Ahí ya fue más en la universidad, ya cuando estaba en la universidad. Yo soy egresado del claustro de Sor Juana. Ajá. Soy... licenciado en Estudios y Gestión de la Cultura. Y pero para poder elegir esa carrera, debió ya tener algún indicio, o qué lo llamó a entrar a buscar esa carrera. Claro, sí, precisamente pues, la promoción, la cuestión de gestión, ¿no? La cuestión de, pues, sí, hacer del arte y de la cultura una red ahí para que, pues, abrir espacios y cuanta cosa, ¿no? Pero yo me asumo más como algunos otros tantos escritores que decimos siempre que somos más lectores que escritores, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he sido... Un escritor como... primeramente debe ser lector. Exactamente. Si no, ¿cómo? Exacto. Sí, pero bueno, en algunas ocasiones algunos prefieren más escribir que leer, ¿no? Hay unos, yo conozco algunos escritores que tienen...
Pero a lo que me refiero un poco es más, o sea, yo prefiero entrenar más la lectura y escribir moderadamente, ¿no? No tanto como un Pero ¿cómo impulso. compartes si no abrevas primero, si no aprendes primero? Exactamente. ¿De dónde obtienes las ideas? ¿De dónde obtienes esa confrontación que surge en el cerebro para saber qué es lo que vas a hacer? Sí, lo que pasa es que luego, que es algo que yo critico un poco en la literatura y en cualquier otra disciplina, es el hecho de algunas veces, algunos métodos de algunos escritores es escribir 5 horas al día, ¿no? A tal hora de la mañana, como si fuera una labor. Que está muy bien, ¿no? O sea, si le funciona está muy bien, pero creo que eso ya es una, como Esforzarte a hacer esforzarte algo. Digo, exactamente. los grandes escritores, los buenos escritores, desde mi humilde punto de vista, no se forjan de esa manera. Claro, sí. Tienen ese feeling que se debe de tener, esa forma de percibir los sentimientos. No la forzas de esa manera. Exactamente. Entonces, a ese y un poco a lo que iba, ¿no? Sí. Prefiero leer, leer, leer. Y ya. Y ya cuando sea el momento que sí tenga algo que creo que sí sea bueno que decir, Compartir. compartir. Entonces, ya lo escribo. Y lo que sí hago mucho es editar, ¿no? O sea, releo y releo lo que escribo y le voy cambiando y cambiando. O sea, me gusta que La lo hagan. autocrítica, su autocensura en los escritores es lo primerito. Los escritores siempre la autocensura Sí. es primordial. Antes de que alguien me quite puntos y comas, prefiero yo Sí, claro. hacerlo. Y por lo menos que salga así tu mensaje lo más. O sea, ¿Cómo lo quiere como, compartir? ajá. Ya que después, ya cuando pasas a una editorial, te hagan otra corrección de estilo, pero bueno, ya tu mensaje, ya sabes lo que quieres decir y lo que está ahí, ¿no? Y cómo lo estás escribiendo, ¿no? Y eso yo considero que es una parte muy importante, ¿no? O sea, no llegar antes de. Digamos, o sea, sacar un manuscrito así y ya que te lo corrijan en una editorial o algo así, y al final, pues ya lo que tú querías decir ya no llega Cómo debe ser el como, ajá, mensaje el real. mensaje real. Por aquí tenemos una sorpresita. Ahorita el ingeniero nos va a compartir algo y pues para que usted nos narre a ver de qué se trata, qué es lo que nos trajo por aquí para compartir con el público. Esperemos que comience la imagen. Aquí estamos atentos. Gracias a quienes están por ahí siguiéndonos. Manden sus mensajitos, queridos amigos. Aquí leemos todo, todo. Estamos atentos a lo que nos digan. ¿Sí? No, todavía no, falta un poquito, ingeniero. A veces el internet nos juega malas pasadas. Por ahí está. Por ahí hay imágenes. Esta imagen, como artista plástico, ¿la puede ver? ¿De Sí. qué se tratan estas imágenes que están en esta parte? Vienen En su obra. en mi Ajá. obra plástica, trabajo el hueso de animales, Ajá. los tallo y los pinto con óleo. Este es Y como cuernos de. es una cornamenta de venado, Ajá. es madera del desierto, Okay. flores de Jamaica. Okay. Y bueno, esa es otra, igual es un cráneo de vaca. Y algunos muñecos ahí, entre tela y con rafia, ¿no? Okay. Bueno, esas, bueno, en esa ocasión, en esa pieza, fueron de las primeras que trabajé, son las más austeras, digamos, Ajá. porque es un proceso de Por crecimiento, supuesto. y esa que ahorita estamos viendo, y bueno, ya las que vendrán, ya están más trabajadas, ¿no? Ya están más En detalladas, esta ya evolución, hay una por evolución. Sí, supuesto. es una obra que me tardé 6 años en terminar. Son Ajá. 20 piezas y ahí cambió un poco El reco el recobrar, el rescatar un poco de lo que reclama ya la tierra, como es un hueso que los que somos de provincia y que somos de rancho, como nos dicen, pues nos encontramos en el camino situaciones como estas y es algo común verlos. ¿En qué momento usted se percata que eso se puede convertir en una obra de arte? Sí, qué bueno que lo preguntas. Es muy importante esa pregunta. Todas las obras que tengo son restos de animales que yo me encontré. O sea, Okay. no, nunca, no, no hubo otra Sacrificio manera. para tal. Nada, sí. O sea, me los encontraba en rancherías por allí. Llegaba a viajar mucho hace algunos años, bueno, con más cotidianidad. Entonces me iba a las rancherías, a los pueblos, y de repente, pues había gente que tenía eso colgado
En su casa. En su casa, sí. En el patio, lleno ahí en los tejabanes le llaman allá. De polvo, telarañas y todo. Entonces yo llegaba con la propuesta, oye, mira, estoy buscando tal, ¿tienes algo? Ah, sí, mira. O me dijeron que tú tienes aquí algo. Yo ya me lo daba, ¿no? Y así fue que fue creciendo la obra. Por eso también se extendió un buen, o sea, son 6 años de trabajo en la que se va realizando. Cada una de sus obras pudiera regresar y decirle al dueño original, por llamarlo de esa forma, mira, en esto se convirtió lo que en algún momento me obsequiaste. Exactamente, así es. Y te digo, las primeras obras eran súper austeras, ¿no? Son 3, 4 piezas súper austeras. Y ya después ya empiezo a tallar más, con más delicadeza y a pintarlos y a hacer ya las composiciones. Porque en algunas hay, digamos, piel de coco, o ya hay lienzo, ya hay otros elementos, raíces de árboles, igual, pero todo se fue construyendo como, de alguna manera, como también la obra me lo iba pidiendo. ¡Claro! Es lo que yo le decía. Equiparando un poco a la literatura, tiene que ir abrevando para ir creciendo. Por eso a mí se me hace increíble que alguien escriba sin leer. A mí, perdón, es mi humilde opinión. Ahorita que veía su obra que nos comparte, recordé una vez en Oaxaca, hay unos arbolitos, no sé cómo se llamen, no son muy altos, pero yo volteé y para mí fue una obra de arte. Está loca, Delia. Pero el árbol no tiene muchas hojas y a lo largo de diferentes troncos observé conchas de armadillo por todos lados. Entonces, ya se imaginó, ya vi que se lo imaginó. Yo volteé y para mí, creo que le saqué una fotografía que no supe dónde quedó, pero algo común, algo cotidiano, porque la gente de pueblos y la gente originaria pues está acostumbrada a utilizar los animales para comer. Así funciona y así funciona ancestralmente y en muchos lados seguirá funcionando de esta manera. Entonces, los armadillos que incluso se convierten en plaga en algunos sembradíos y demás, pues los utilizan para comer y las conchas se las van poniendo ahí y ahí se van pudriendo, cayendo, secando y eso es increíble, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de eso, que le digo, yo también soy de provincia, también encuentran animales muertos cuando sale al cerro. La gente en provincia, sea desierto, semidesierto, o lugares tan tropicales, tan lluviosos, tan magnánimos como Chiapas, siempre hay animales, siempre se nutren del campo, se nutren de las frutas de las estaciones, de los animales en las estaciones, tienen sus propias vedas, tienen su vida diferente a la de nosotros. Por eso les decía, ¿cómo se percata, cómo decide usted levantar esos desechos de la naturaleza, recobrarlos del suelo y convertirlos en arte? Sí, principalmente pues fue algo que vi por allí. O sea, vi unas cornamentas así tal cual. Ajá. Ahí relegadas en una galera y fue ahí cuando dije, voy a hacer algo con esto. Ese clic. Y también, bueno, a la par, yo empecé mi obra cuando iba más o menos a la mitad de la carrera. Ajá. Y estaba viendo precisamente cultura medieval, filosofía medieval, y entonces con la cuestión de los bestiarios y todo eso. Y ahí ya fue que empecé como a maquinar todo eso. O sea, ya la cuestión simbólica y todo. Y ya empezaba a diseñar, dije, voy a hacer esto, tal, tal, tal. Y ya, digo, ya en la evolución ya fue que ya era la obra la que me... En algún momento, después de los diseños, era la que me decía, no, es por este lado, ¿no? Ah, sí. Métele esto. ¿Dónde está? Te dejas llevar. Saber, ¿no? Sí, es parte el artista, de la... Como, el artista se debe dejar llevar. Es parte como de esa improvisación en el momento que dices, ya no sigo esta parte del diseño, sino sigo, voy a hacer tal cosa, ¿no? El ingeniero fiel a la tecnología, ya sabe, por el otro lado, dice, si le presta un CPU, podría ser como un lienzo para usted. Ya vislumbrando, así que la carcasa o el esqueleto de algo diferente, hablando de tecnología. Claro, sí, es Es buscar. Es buscarle, ver ese, digamos, como ese soporte y ya poderlo trabajar, claro, siempre. En eso se van a convertir
Porque los CPUs, ya mencionar CPU, algunos niños dicen, ya qué es eso, ¿no? Exacto. Exacto, ya. Es más, las laptops, ya muchas ya no traen para Ya, leer ni siquiera el exacto. CD. Sí, sí, Entonces, sí. para los niños ya es Ya todo tan está en la rápido, nube también, ya sí, ni siquiera, algunas no tan rápido. tienen ni memorias, bueno, grandes, ¿no? Yo recordé ahorita que menciona el ingeniero sobre hacer una obra de arte de un CPU. No sé si usted miró en algún momento por ahí, precisamente en lugares como la Gustavo Madero y estos lados son Iztapalapa, lugares donde hay muchos mecánicos, hay fierros, hierros y demás, que había alguien que se dedicaba a hacer esculturas con restos de automóviles y restos de fierros y demás, lograr crear algo cuando pareciera. Que si somos elitistas y hacemos estos estereotipos, ¿cómo que un mecánico va a hacer una escultura, ¿no? Todo el mundo tenemos Claro. necesidad de expresarnos en ese mismo afán. Nada más que usted tiene la fortuna de estar dentro de un claustro para crecer y expandir eso que ya tenía. Claro, sí, ahí sí, bueno, sí, siempre se ve un poco o sea, cuando uno trae como ya una cuestión más como de escuela, otros por inquietudes, etc. No digo que sea mejor ni nada, porque tampoco los que somos de academia, tampoco es que podamos hacer todo bien, ¿no? O sea, o más, bueno, más bien Es perfecto. que todo es perfecto, Bueno, ¿no? algunos de academia sí creen que por el hecho de ser de Exacto, academia soy más y se engañan que el ahí, ¿no? autodidacta, Claro. ¿no? Y el autodidacta algunas veces es el que trae unas cosas tremendísimas, ¿no? Y luego, y en muchas ocasiones también ya de familia, ¿no? O sea, y eso no le quita, pero nada de mérito a su obra y mucho mejor. Eso sí, eso sí. Hablando de arte plástico o de arte visual, le veo tatuajes. Poquitos, hay muchos que no hay muchos más. ¿Por qué los tatuajes? ¿Esa también le interesó? Ah, ¿Tienen un claro. significado? Sí, es el pentagrama Ajá. del diablo, Ajá. pero está simbolizada con, de un libro que leí, Ajá. es el Evangelio Apócrifo de Enoch, Bueno, de hecho donde está, narra el apocalipsis. lo trae, bueno, sí. Entonces, bueno, lo simbolicé por la cuestión de Panemue, que Ajá. es uno de los, supuestamente, de los ángeles que Caídos, expulsaron claro. del cielo, Caídos. de los caídos, pero precisamente es el que le da la escritura a los hombres. Bueno, hombres, bueno, o a los seres humanos más bien, Ajá. para adecuarlo a nuestros tiempos. Y les da la escritura con agua de hollín, y son los que, pues, digamos, el ángel al que se le debe la escritura, según Enoch, según Ajá. el Evangelio de Enoch, que es un evangelio apócrifo, pero de ahí viene. Y bueno, como me gusta el heavy metal, pues dije, pues un Todo. pentagrama, entonces, y así lo simbolizo. ¿Cuántos años tienen sus tatuajes? Me los hice a los 25 años, Ah, precisamente, okay. en conmemoración de un cuarto de siglo. Dije, bueno, Ajá. este, Este un va a buen ser. motivo para, Okay. bueno, hay mis ondas ahí, ¿no? Claro. Sí, tiene unas llamas, precisamente, el Ajá. tatuaje, donde ¿Qué precisamente significan las que va llamas? cayendo, ¿no? Ah, Que es perfecto. como, bueno, me gusta Tienen mucho una la razón de astronomía, ser, esa cuestión claro. de que cae la estrella, ¿no? Un Tienen poco. una razón de ser, rayarse el cuerpo, como dicen. Hay muchos que lo hacen por moda o porque los invitaron y demás, pero la mayoría busca un significado, busca una forma de expresión. En su caso, sería esto, una forma de expresar algo más y traerlo ahí. Dice, celebrando un cuarto de siglo. Sí, claro, en la cuestión, bueno, en ese sentido, o sea, busqué los hombros también porque es como un nivel medio, Ajá. digamos, ¿no? Todo Estéticamente, tiene, digamos, le tiene todo busca todo un un. significado. Sí, soy demasiado simbólico, sí, y soy un tipo muy complejo en ese sentido, ¿no? Bueno, en varios, pero Ya que en ando de ese sí. metiche, su pelo largo, ¿por qué? El pelo largo, no, ese sí ya puro rock, por puro Ah, rock, ese sí ya. okay. Ah, digo. Nos hablaba un poco de literatura antigua, de cuestiones que no todo el mundo conoce, y muchas veces la cultura china o los mismos aztecas Claro, mencionan los símbolos de belleza para ellos o cosas así. u otras Sí. cuestiones metafísicas incluso. La parte de la literatura, poemas, nos dice. Claro, sí. ¿Poemas de qué tipo serían? ¿Nos puede compartir algo? Claro, sí.
Ah, ya está la cámara, por favor. ¿Así ya? Sí, yo, Sin a ver, ningún díganos. No, pues sin usted ningún díganos, preámbulo. porque es que veo que por aquí nos trae libros. Entonces, el preámbulo que sea La. algo de su inspiración para que ahorita nos muestre, porque veo que trae libros y si no el tiempo, aquí podemos seguir horas platicando, Claro, querido. claro. Bien, pues esto se llama Amor Mío y dice más o menos así. Bueno, en algún momento estará publicado, todavía no, pero Es primicia esperemos entonces. que el próximo año ya estén Sería primicia juntos. esto que nos comparte. Más o menos, Digo, sí. oh, es eso. Sí. Digo, queridos amigos, Ok. atención, por favor. Atención. Amor mío, en los días de lo que fue el ayer, los demonios de la noche se desquebrajaron. La bóveda celeste arrojó sobre mí los pétalos punzocortantes del castigo. Estaba hecho trizas. Después del vapuleo y débil, por fin pude arrojarme podrido y maloliente a las puertas de la fuga. Era incapaz de reconocer los rostros de las personas que se cruzaban en mi camino. Como un perro, me abrigaba por el rugir de los relámpagos, yendo de un lugar a otro sin sosiego. Hace algunos años dejé de sentirme cardinal. Asfixiado veía en el espejo a un sujeto sonriente, pretendiendo en su gran arrogancia ser el mejor. Se me deshacía el espíritu de tanta pobreza. En la calle perdí los dientes y trato de no pensar en todas esas bobadas de clase que mi familia y el barrio pretendían acometer sobre otras personas. Así es mi amor, no sé ganar. Las guerras solo han causado en mí enojo, frustración y en el peor de los casos, la vergüenza por adjudicarme una superioridad ante un contrincante que no existía. De changos alfas, solo tengo la estupidez. Retraso consustancial en la carrera por una victoria que en realidad es la ficción del orgullo y la ignorancia. Sin embargo, para darnos el gusto, tengo un banquete de lecturas delicuescentes. Algunas pasiones se expresan de manera más sutil en voz alta. A expensas de mi dislexia y el pecado, todo es perfecto. Soy de esos verdes que se revelan en el camino para destellar la luz del sol entre las grietas. Sin pensarlo, treparía por los pilares de tus piernas, enredaría los frontones de tu pelvis e invadiría de acentos musgosos las cúpulas de tu cuerpo. Para eso estamos los verdes, para hacer de lo más natural un delito. Verde que apenas se asoma, le echan el filo de la justicia y la moral. Y es precisamente por eso, mujer, que en el giro buscas la mirada del deseo, mientras haces tu papel de mujer desinteresada y segura de ti, jugando con la gama de los lilas, ensueño de mis neuronas en que mi materia gris llora por estarte pensando. Después de aquellos cuervos que se desmoronaron en los días aciagos, en que el miedo era la máscara de un desvalido y pobre fantasma, hoy la humedad reverdece en mis melgos, reproduciéndose en cúmulos de estrellas que luchan por expandirse en tu universo sonriente. Wow, ¿cómo puede ir de un reclamo social y al mismo tiempo meter rasgos eróticos dentro de una poesía de esta naturaleza? A ver, cuénteme cómo nace esto. Amor mío se llama. Amor mío, sí, pues no sé, nació así de. Es Sí, un claro. proceso, es un proceso Sí, de por crecimiento. supuesto. Qué bueno que lo apreciaste. muy bien, o sea, quedó. No, lo que pasa es que algunas veces, lo digo por esto, algunas veces. Algunas personas se pierden un poco con la entonación que hago Por y de supuesto. repente ya me dicen, no, es que sí entendí, pero A no, ver, y se aburre. Ajá, sí, a ver repítela. otras dos veces, ¿no? No, está muy bien, ¿no? Precisamente es un reclamo social de donde viene pues, una confrontación consigo mismo, Por ¿no? Del supuesto. personaje y después ya empieza a reconocer que no le agrada algunas cosas
esa de lo que le han enseñado, ¿no? Sí, la necesidad, esa evolución. Y de ahí ya, esa parte, ajá, ¿no? Y esa parte ya como, digamos, del cortejo, ¿no? Y poder ya en pues eso le digo, cómo entrelazar sin perderse en la esencia. Como bien lo dice, para alguien que no le puede prestar, porque también no es algo pequeño, no es en Riku, como pudieron ver, pudiera tener esa misma complejidad, porque si te pierdes, ya no entiendes qué te quiso decir en el inicio, que fue en la tercera, cuarta, quinta parte. Claro, sí. Algo como esto ha presentado en el Museo del Chopo. Conocemos el Museo del Chopo en la Ciudad de México. Y de repente mal miramos, porque es la verdad, cuando se suben en el metrobús o hay chicos que vienen, porque tienen ciertas características, formas de expresión, incluso de caminar, en el modo de caminar. Cuando les recita, cuando les comparte algo como esto, ¿qué percibe de ellos? Una, pues una muy buena vibra, pues. Lo que yo le decía, el sentirse hermanado con algo, yo pienso y siento igual, pero obviamente no lo puedo expresar como él, entonces me hermano en él o sujeto de él. Claro, o sea, hay como esa empatía, ese entendimiento, esa conexión, pero bueno, todo espacio es distinto. En el Museo del Chopo lo que tiene y me encanta es que tiene una sonoridad, o sea, un eco impresionante. Sí, claro. Entonces, cuando ahí recitas, es como, wow, ¿no? O sea, todo retumba, ¿no? Es increíble, es muy bueno. Y esa, bueno, igual aquí porque estoy sentado, ¿no? Por supuesto, sí. Pero, por supuesto, me muevo. Es como un performance lugar. Lo que usted comparte. Pues así lo, muchas personas así lo perciben. Yo, la verdad, nunca lo pensé así. Sino yo parto desde el rock y desde los vocalistas de rock, ¿no? Y cómo se mueven. Perfectamente le pone música a esta poesía y claro. Es lo que les compartía. También hay mucha miel ahí dentro, queridos amigos. Sí. Así funciona. Y precisamente, y es por eso que ahorita te hacía como ese comentario, ¿no? O sea, cuando me empiezo a mover y ya empiezo a jugar también ya con las voces y todo, ya es cuando le digo, algunas personas como un poco se pierden, se quedan con una buena sensación, ¿no? Ajá. Y espero que todos, pero a veces no la comprenden totalmente. Ajá, porque ya se distrae uno con que, mira cómo se movió, mira, ya se paró en la silla, o alguna otra cosa por allí, ¿no? Pero usted lo necesita como para poder expresarlo todo lo que trae. Exacto, también aquí hay que entender, diferenciar muy bien, ¿no? Una cosa es cuando tú te sientas a leer un libro, cualquier tipo de libro, y otra cosa es cuando tú vas a escuchar a un poeta que está sentado. Y otra cosa es cuando tú vas a escuchar a una persona que está recitando y ya se está moviendo. Y está, o sea, parece que es lo mismo, pero hay sus diferencias muy, muy específicas que ya cambia un poquito, ¿no? La percepción, ¿no? Claro, no es lo mismo leer un libro que te lo lea alguien y que te lo lea alguien que sabe o que te lo lea alguien que no sabe respetar la gramática, la redacción. Entonces, todo tiene, cuando se hace de esta manera, el buscar lograr esa conexión. ¿Qué es lo que busca compartirle? Sobre todo a los jóvenes. El Museo del Chopo es mucho para chavos, ¿no? Dicen, preparatorios, universitarios, claro. Y demás. Estos espacios donde yo veo que acude más, son más de jóvenes. ¿Qué busca transmitirles? ¿O qué busca abrevar de ellos? Porque también tienen muchísimo que aportar. Sí, mira, yo soy una persona que considero que, o sea, sí vivimos en un mundo o en una sociedad muy, muy, muy violenta o lo que sea. Pero la hemos violentado, exactamente. Y no, y principalmente también somos, ha avanzado la sociedad. O sea, realmente estos soportes o cualquier otra, o sea, los sistemas de comunicación, me refiero, digo, aunque comparto contigo que el Metrobús es obsoleto ya, y el metro también, o insuficientes, o le va ganando, ¿no? La masa de gente que viene acá, que estamos aquí viviendo en la ciudad, pues también eso lo vuelve caótico. Pero ha avanzado, o sea, yo considero poder leer libremente a muchos autores, como Gilles Deleuze,
como Nietzsche, como, y ya no tener esa percepción de escuchar lo que leía la Biblia, ajá, pues exactamente. También. O sea, hemos avanzado realmente, ¿no? Y para mí, pues sí, tiene sus cosas feas la sociedad, pero también está bien, ¿no? O sea, es muy... O siempre sea, va a haber pros y contras, artistas, ¿no?, como yo y como muchos que ahorita nos están viendo, tenemos la posibilidad de publicar independientemente, ¿no? De forma independiente, tenemos la posibilidad de que editoriales pequeñas nos puedan publicar sin ningún problema, ¿no? Entonces hay muchos avances en ese sentido. Y también las sociedades de hace 50, 100 años, también tienen sus cosas. Tan buenas, ¿no? Todas épocas, yo creo, siempre lo han dicho, y siempre la época actual ha sido épocas pasadas de los mejores. Recordemos que nuestra memoria magnifica las cosas. Exactamente. Ajá, sí. Y sobre todo las cosas, mira, nuevamente, las vuelve fabulosas. Por aquí, el ingeniero que está cocinando con su casa, de que me lo cuente, yo no sabía, nos pone un ejemplo, de sacar el sonido de tu confort, haciendo una comparación, donde ponen, por ejemplo, un color azul, pero abajo bien escrito, de dos naranjas, sacan de su sonido. También, ¿cómo llegar a sacar de su zona de confort a la multitud, o a quien lo escucha, o a quienes miran su obra, para poder llegar a entender? ¿Alguno se ha acercado a preguntarle o a compartirle o a decirle lo que produjo su obra, sea literaria, sea poética, sea clásica? Sí, se han acercado. Y lo padre es que, bueno, en algunas veces que han sido personas, digamos, mayores, uh-huh, hablamos de los 50 años, 60. ¿Qué representa para usted? No, pues es un logro. O sea, es como la medalla. Sí, porque es como que ellos se dan cuenta que así es, o sea, porque yo también pienso así, ¿no? O yo me tocó otra época, pero no, quizás ellos no lo pudieron expresar. O si lo hicieron, porque también puede ser que lo hayan hecho. Pero hay esa conexión, o sea, realmente un avance ahí. Y en cuestión de los, digamos, de los más chavos, también es decir, que tenemos la misma edad, también es muy padre porque pues ya ahí empiezas a hacer amistades y puedes seguir trabajando en otros proyectos o juntos. Y está muy bien, o sea, perfectos. Pues ahí siempre hay conexión. Por supuesto, también hay quienes te dicen, ah, no me gusta. Pero pues también es libre y qué bueno que no. Pero de eso se trata. Exacto. Que no hay obras universales. O sea, que siempre en esta cuestión de la diversidad y que cada vez se va aceptando más. Eso es importantísimo. Saber que no hay obra universal, ni porque sea de un europeo, de donde sea, de Grecia, de donde sea. No hay obras universales. Y yo sí lo digo honestamente, la música clásica no me gusta mucho, sí quiero escuchar todo lo que sale, que me motive, ¿no? Yo prefiero escuchar a Eddie Palmieri o a Inate, ¿no? El tipo de esa música, y, bueno, digamos, por decirlo, para no enfocarme tanto en el rock, pero ese tipo de música a mí me entusiasma más, me motiva más a seguir, ¿no? Que es música más, para mí más enérgica, más caribeña, más todo, pues para mí, o sea, no consigo que me haga falta escuchar música clásica, ¿no? O sea, honestamente, y creo que muchísimo más. Creo que tiene diferentes funciones, y si la cuestión, ahí entraríamos en un diferente video. Claro. Pero tiene mucho que ver la formación que tengamos. También sí. Volvemos a lo mismo. Y es ahí como, o sea, las personas que suelen escuchar charangas o salsa, pues también, o sea, es como, pues, si no les entra lo clásico, si no, pues qué bueno, o sea, si eso les permite vivir tranquilos en paz, o sea, no tenemos que por qué decir que lo que viene de Europa o otra latitud es mejor a puede ser muy básico, muy simple, pero mientras se exprese, llegue y a ti te motive como persona, está en el problema.
Pues llega la hora de los cebollazos, déjame decirlo. Porque por aquí tenemos gente, muchas gracias queridos amigos por estar presentes. Jefe Alemán, le dice felicidades, Oscar. Gracias, gracias. Salvador Iván, muy bien, éxito amigo. Gracias. Nancy Cristina Darley, ah, gracias. Es que dice, wow, qué entrevistadora cool, gracias. Te preguntó por todo. Ah, es chido. Ah, es que de eso se trata, queridos. Entonces, aun cuando sean amigos, igual y si yo se enteraron cosas que no sabía. Eso claro, es sí. Interesante. Lo interesante es que lo permitió. Eso es maravilloso. Edgar Hernández, nuestro fan número uno, queridos amigos. Siempre lo presumimos, porque Edgar Durán Hernández, de Puebla para el mundo, les digo yo, él es originario de Puebla, pero trabaja en Estados Unidos, como muchos de nuestros hermanos, muchos familiares. Independientemente de la hora, así nos conectemos 10 veces Edgar se conecta a ver el programa y a saludarnos. Edgar Durán Hernández, un abrazo fraterno. Acaban de pasar a acción de gracias, querido mío. Espero que lo hayas disfrutado con tu familia. Perdón, Santiago Andaluz, eres tú mi magnífico. Ay, caray, te digo que son las horas de los cebollazos. Un saludo ahí al buen Santiago. Santiago Andaluz, saludos. Claudia Balti, Valtierra Hernández, saludos, sabes que soy tu fan. Buena amiga, sí. Digo, pues queridos amigos, unos de tantos saludos que nos están mirando por ahí. Gracias, ingeniero, porque por acá andaba fallando este chunche. Que a veces ahí vemos que ahorita algo pasó. Gracias por estar presentes, gracias por traernos, gracias. Antes, pero digo que ya nos vamos y no me presenta, enséñame qué nos trae por ahí. Ok, sí. Por favor. Traigo un poco aquí la, mi primer libro que se llama Espectroscópico. Ajá. ¿Por qué espectroscópico? Ah, porque es una cuestión. Ya vimos que todo tiene razón de ser. Ya, sí, no. Es una cuestión de la astronomía. Es cuando hay un sistema solar de 4 estrellas que giran en pares, ¿no? Okay. Son como estrellas gemelas, digamos, nuestro Sol tiene una estrella gemela. Ajá. Y son sistemas de grandes magnitudes. Que no vemos a simple vista. Exactamente. A ver, pero ya vimos que usted le mete metafísica a todo y en todo el doble sentido, triple, cuádruple de masa. ¿Por qué eligió ese nombre para lo que trae dentro de este libro? Ah, pues a ver, por la historia que se narra, es una historia de dos chicos, una pareja, hombre y mujer, que, bueno, sus andanzas en la Ciudad de México y sobre el Dios, ¿no? Entonces, eso. Entonces es un sistema, ellos son un mismo sistema, okay, que se van buscando, se van encontrando, se van separando, acercándose, y van creciendo, ¿no? Y, bueno, hace esa metáfora, esa separación. ¿Sí? Exacto, y todo el poquito está ahí. Bueno, trae un disco compacto, con dos capítulos de la novela. Si nos quiere mostrar, por ahí tenemos otro, para leer un poquito de la contraportada, dice, espectroscópico, ya sé como entre postulation. Es un libro o también una obra de arte que busca expresar por medio de la palabra la fuerza de un grito. El grito Salman, que nos dice que significa una persona, un personaje que vive su realidad como cualquier otra persona en la vida cotidiana. Desea, busca, disfruta, se cuestiona acerca de la vida, experimenta con los frutos que florecen en la Ciudad de México, rebasa límites establecidos, es influenciado por Cenefo y a la vez afecta a la Argentina, a Rob y a Leo, su amigo inseparable, casi su coach, con quien se aventura en un viaje único, cínico, único. Sí, es cínico en el tiempo de cambios políticos en el país. Dicen mucho más, queridos amigos, pero los invitamos leyendo un poco esto, recordando el poema que nos comparte, nos damos una vaga idea de lo que nos quiere transmitir por aquí el maestro Oscar Alfonso Fuentes Peña. Así es. ¿Quiere compartirnos algo del libro? Pues quizás no más, más bien decirles las características que trae. Es un libro. Los plus, ¿no? Con un disco compacto, con dos temas de la novela. La escribimos un amigo y yo para. Bueno, el buen Tito,
agradezco la participación en el libro. Es una música. Es una autoría lo que hace. Ajá, con la música, lo hicimos con música de computadora un poco. Y bueno, también trae imágenes, las partituras de las canciones. Y eso lo trae en el disco. Ah, pero es pura música. Ajá. Y digamos que musicalmente narra los capítulos de la novela. Ajá, excelente. Algo nuevo, es un plus. Un poco ahí, sí, estuvimos marginándolo muy bien. Al final del libro hay una parte donde ya se pierde la numerología, la continuidad. Sí. Y se narra el libro, el último capítulo, en la parte al pie de página. Okay. Es una novela como vértigo experimental. Y entonces, bueno, ahí estábamos jugando un poco. Digamos, ¿eso apenas va a salir? No, ese salió, lo publicé hace 4 años. Oh, ok. ¿Dónde lo podemos conseguir? Lo consiguen en el Álamo Rock con el buen Paco Vaz, ahí en la colina de Santa María de la Ribera. Okay. También lo pueden buscar ahí por Facebook, el Álamo Rock. En su página también. En mi página web, en mi fanpage. La fanpage es Salman el Magnífico. Salman el Magnífico. ¿Por qué? ¿Por qué tan humilde, verdad? Salman el Magnífico. ¿Por qué? Salman por el escritor Salman Rushdie. Buscábamos un seudónimo así porque, bueno, es un escritor que vivimos el mismo año. El mismo día, años. Ajá. Entonces, buscando, fue el primero. Coincidencias, sí. Y el magnífico, bueno, porque yo considero que para mí todas las personas son excelentes, ¿no? Todos podemos conseguir todos nuestros deseos, nuestros sueños, siempre cuando luchemos por ellos. Y que, pues al final de cuentas, es algo que pues, la vida no es fácil para nadie. Claro. ¿No? Entonces, el magnífico es más bien como un espejismo de cómo yo veo a las personas. Pues, se puede superar, se puede lograr. ¿Por esas playeras qué significan? Ah, son. Yo aquí pregunto lo que hago, ¿son diseños suyos? Sí. A ver, mientras yo las muestro, ¿usted nos dice? Unos ya las tienen por ahí. Ajá. Se venden por ahí. Es un headbanding. Y bueno, ahí es un poco ahí más abstracto, ¿no? Y bueno, ese es el básicamente. Y la otra, bueno, es la que traigo aquí, que es en blanco. Si quiere préstemela, y nos dice. Y bueno, también es un rockero, la mata, la guitarra, está tocando una lira. Y bueno, conforme al grunge, pues con esa vitalidad, ¿no? que estaba buscando siempre, entre colores, entre... ¿Diseños tuyos? Uh-huh, como en el cuarto de forros, donde muy bien dice, es un grito, ¿no? Siempre puso el grito, conforme al rock, entonces ahí está todo. Y bueno, son también pues, maneras también para poder seguir produciendo lo que pues, todas las propuestas que traigo. Bueno, algunas de las propuestas que traigo pues, son soportes, digamos, alternos a la literatura y a la parte plástica. ¿Siente necesidad de gritar para hacerse escuchar o por qué? Sí, sí. Yo pienso que siempre es el grito la primera forma de expresión, digamos, que nos trajo al mundo. De alguna forma. Le digo que el encanto de los padres, no van a ser. Por supuesto, ¿no? Y después de las madres, porque todas las madres están acostumbradas a gritar el chamaco, así esté en la mesa de al lado. Claro. Aquí está mi mamá, ay, perdón, son costumbres. Uh-huh. El grito como forma de expresión, como de hacernos vivir. De verdad, maestro, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hemos tenido la fortuna de conocer más allá, las gracias porque nos permite. Conocer más al ser humano, el que está detrás, el que quiere compartir. Y yo creo que muchos de sus amigos, como me decía, se percataron de música y dicen, ¡ay, mira todo lo que trae amarrado! Espero que no me lo vayan a bullear, queridos amigos. Sí, sí, gracias sí. Por estar con nosotros. Sea la primera de muchos. Claro, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Me falta preguntarle algo. En esta gestión cultural independiente, ¿por qué lo lleva a ella? Necesita. Falta, en la Ciudad de México nos falta. Claro, nos falta reconocernos un poco también y abrir esos espacios. Como que hablando de grito, para esta Claudia nos debe de ver en un momento, va a echar el grito. Claro, perfecto, ¿no? Y hay que, considero que
precisamente por lo que platicamos, muchos traemos el mismo mensaje, claro, pero en soportes distintos, en discursos un poco diversos, digamos, pero que estamos diciendo prácticamente lo mismo. Entonces, la función de la gestión, en mi caso, y de abrir espacios y de conseguir exposiciones y todo, es precisamente encontrarnos entre nosotros y precisamente que podamos vivir los artistas independientes de lo que producimos. Como digo, por ejemplo, hace en septiembre tuve la exposición en el Museo de Policía de Mi Piel Negra en México, y precisamente reunía a grandes artistas independientes afroamericanos, afromexicanos, para que expusieran su huella negra. Exactamente. Y con la precisamente lo que se hace en septiembre, que es conmemorar pues, lo de la independencia y las fiestas patrias y todo eso, porque un punto muy importante también de conocer más que por el mensaje del presidente, y porque a principios de este año fue que la Cámara se aprobó todo el reconocimiento ya puntual de lo que conformamos todos este país y este continente y este mundo. Así es, señor. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Muchas gracias, Edna querida, Carlos, que por ahí está presente. Gracias a todos los que viernes a viernes nos comparten su conocer, su sabiduría, su expertise, su arte, lo que nos traen, de verdad. Nuestros viernes de cultura, que le digo que cada vez se están haciendo más famosos. Hay que compartir la cultura, pero sobre todo apoyarla. Y cuando es independiente, cuando hace un esfuerzo supremo por llevar no solamente su arte, sino también parte de su vida, vamos a apoyar al talento mexicano de todas las profesiones. Queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado. Gracias por estar con nosotros. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de nuestro rector, el doctor Antonio González Emilio, y de quienes hacen este programa más que disfrutando la conciencia, gracias por estar un viernes más de cultura con nosotros. Nos vemos el lunes. Con la Catedral de Casimiro. Gracias. Gracias.